Y el S22 y todo reseteado. Ve, bebé. Yo creo que. ¿Qué estás haciendo sentado? Es que estoy reiniciando. Sentado. No, lo que pasa es que estaba reiniciando el teléfono. O sabes, ¿para qué ibas a decir, chiquilín? Ajá. Que mira, vos no sabes cuáles son los ingredientes. Uh-huh. No, pues sí, mira. Lo que te iba a decir que la masa se iban a encargar de otras personas que era la mexicana. ¿Y quién había? La mexicana y la corina. Ajá. Nosotros nos íbamos a encargar de los preparamientos. Preparativos. Preparativos. Ay, los dos se ponen a estar gelosa. Vaya. Cállate, hermano. Sí, ya, yo no estoy diciendo nada, Dale, pues. Vaya, nosotros nos íbamos a encargar de los preparativos. Ajá. Que es lo que va adentro. ¿Qué? Lo que va dentro de la pupusa, no la masa, ni nada. ¿Qué? Los ingredientes que lleva dentro. Ajá. Vaya, y entonces, pues, pero. Vaya, ¿y la masa qué pasa, pues? Es que la masa se iba a encargar otra persona, no nosotras. ¿Y quién se va a encargar así? Vaya, la masa es cuando ya está molida, va. Ay, este va. Oye bien, espérense, o escuchen bien. Cuando ya está molida. Pero dijo la mexicana, allá está el maíz para que ustedes lo muelan. Y vos decís, allá ya está todo listo, dice. Y eso no está listo, el maíz. Son ustedes. Mira, eso le decían en el molino y se hace masa ya, bicho. Ya ven, curarte de magia. Y no, eso le estamos diciendo nosotros, pues, que pueden ir. Ya estuvo. Es que la Daisy cuando quiere ganas de pelear, pelea, camarada. Y con quien sea. Fíjate, famado también, no nos explica. Va a creer, la otra, le dije yo, cuando no estábamos grabando, le dije yo. El agua se te está quemando. Ajá, así le dije yo. Y venía corriendo, imagínate. Lo apagó. Y lo apagó. ¡Vámonos! Bessie, me río de tu chiste. Y no es verdad, Bessie. Chiste de negro. Mira, dice que tiene encendido y apagado, tiene la cocina, mira. Sí, esa cocina no está encendida. No, ah, bien, está encendida. Eso es lo malo de ser hombres inútiles, que sí, no saben. Sí, yo por no digo nada. Mira, yo por... Quiero ver cocinando pupusas, camarada, a ver. Yo por eso ya no digo nada, yo no opino nada, yo me quedo... ¡Va! Ya tengo aquí, me voy a dejar de pila. ¡Ah! ¡Vuela, Armando! ¿No vos el más inútil aquí? No, el sapo es el más inútil. Ah, sí, de y entonces lo vamos. Yo por eso no opino nada, camarada. Yo no le digo nada a esta bicha porque después dicen que. Sí, vámonos, chiquito, le va a ir bien. ¡Ay, qué rico! Y vos vas a ir a modelo. Va que. Porque yo le estoy diciendo la verdad, va. Es que el maíz está allá. Sí. Ya tienen que ir a moler el maíz. Sí. ¿Y lavarlo? ¿Ya lo lavaron ustedes? Sí, no, ya lo lavamos a cueva. ¡Ah! ¡Huevona! ¡Huevona! Le dio la cara. ¡Huevona! Y mira, jalo hueliendo. ¡Huela! Disculpa, pero ¿qué te voy a hueler a vos? Si estás igual que yo. ¿Cómo? ¡Bien nalgada! ¡Va! ¿Crees como que jala se me puede hueler? Todos vamos a ir en carro. ¡Vámonos, bichas! ¡Armando! ¡Armando! ¡Ay, déjenlo! ¡Después se arreglan ellos! ¡Ay, déjalo! ¡Dale! ¡Ay, déjalo! ¡Pues sí, hay que! ¡Por eso! No quiero que le metan la pata, papá. ¡No, huevo! Subámoslo para otro carro. No, aquí vamos y todo. No, es que aquí vamos a estar alentada. ¿Cómo te dijo? ¡Vos, seco! ¡Todos vamos a ir en el carro! Vamos, es que la coche es coche. ¿Quién el carro? Una mujer que la carne es peligüey. ¡Vámonos! ¡Vamos a oler! ¡Vamos a oler! ¡Vamos a oler! ¡Tayeli! ¡Si quieres que salga yo de la casa! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No! ¡Cada quien vaya! Porque si le queda mal va a decir, ¡ah! Fíjate que aquella me molió mal los frijoles. ¿Va que sí vos, pollo? ¿Ah?
si esta le está diciendo, no, yo te voy a moler las cosas, imagínate, le dice, le va a decir, no, no, yo, espérate, le va a decir, no, hombre, nosotros perdimos porque me molieron mal los frijoles. Sí, mejor no te hagas cargo de eso, chiquilín. A mí todo charo, mis frijoles, por ahí me quedo la tira. A mí me pueden considerar bruto y todo, pero soy alertadita en algunas cosas. Sí, yo sé, pero en algunas cosas como... En algunas, no en todas. Yo sé que no soy alerta en todas las cosas. Sí, como reconocer la marca de... Reconocer los errores de personas. Es de humano. ¿Y qué estamos esperando? Solo una que vaya por grupo, no más. Sí, es que el problema es que no se nos puede levantar. Y una por grupo. ¡Una por grupo! Mi grupo va al bollón. A mí ya mejor me quedo. ¿Dos a cuatro? ¡Y! ¡Dale ya! ¡Pero metele! ¡Metele la pata! Como acordate que hay, vaya, la vez si se está quedando sin la salsa. Ajá. Y es mejor que se quede una porque así avanza más. Exacto. Nayeli, ¿vas bien? Agárrate, bebé. Sí, pues claro. Es que pues ya imagina los peligros que ocasiona la Daisy. Vuela. Ay. Vuela. Chiclín, No, aquí no lo tiene nada. Somos compadres. No, porque con los del Blue somos compadres, somos amigos, somos cheros. Somos compañeros. ¡Ay! Y me fue. Mexicana, agárrate bien. Que te está quedando seca la grama. ¿Qué? Le está pegando la grama. Se me está viendo seca la grama. ¿Y qué? Cuando yo aprendo a manejar, así voy a ir yo despacito. Un amigo. Ah. ¿Qué piensas
¿Cuál gordito? Ya estás igual que la Nayeli y vos. Pega, solo pegándome. Solo así vive. Así que te gusta. Que te pegue, pues. Pero la Nayeli. Y váchela, mira la lengua como le hace. Llegamos al molino 4K. Hilux. Con razón no me quería quedar, mira. No, es que yo quería venir a moler. ¿Vos por qué te viniste en moto, bicho? No, hombre, ¿cómo va a creer, camaradas? Aquí venimos todos. Vos, pues, yo no sé qué decir. No, hombre, si aquí veníamos todos relajando, hombre. Bueno, pues. Llegamos. Sapo, me bajas. ¿Qué pasó, gordito? No, no, ya no. Aquí es que lo ha chiñado. No. ¡Ay, la molesta! Vamos a ver, pues. Apuesto que ninguno de aquí sabe usar uno de estos. Yo así, porque yo soy molinero. Solo le das aquí y ya lo empieza a girar. Ajá, empieza a hacer después de eso. Ni idea, camarada. En serio, no sabes. No. Tenés que tener una cosa para jalar. ¿Saben? Esta cosa para yo tenía un molino, pero de mano. Donde está la tolvita y solo se le iba echando por. Yo sé de molino porque mi abuela. Por manotada. Pero fíjate que la de ahí sí se azúcar. ¿Por qué, vos? Mira, así le estaba haciendo, le sacó un moco de solo frijoles de ella. ¡Frijoles! 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 No creo que haya hecho eso. La Nayeli fue que hizo eso. La Nayeli fue la que venía. No, ya no como pupusa. Bueno, si es de la Nayeli, sí. Mira, me como la pupusa. Ahí estaba el moco. No. Ojalá la haga grande, vos, así de llene queso. No, ahorita me voy a ir a lavar las manos allá. Para sí. Ah, pero vos lo hiciste, entonces. No, me refiero porque no digan nada, quedándose. Ah, va, pero está bueno. Me toqué el pelo y me lo voy a amarrar. Ok, pues.